hoy una apertura donde nos ponemos flamenco, tío. ¡Arranca bandoleiros! Y bueno, esto suena así. Bienvenidos a ganar. Vamos con flamenco, Lau, dale. ¡Eso! ¡Ole! Es que soy Fernández, tío. Dicen que al negro Willy le pagaron su salario. Y sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos le daban por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, le, 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 y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, chévere, chévere. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Dicen que el negro Willy le pagaron su salario. Tú ves, no estaba muerto, estaba de parranda. El abanico de Coqui. Colombia, está aquí en Argentina, Manuel Medrano, escuchémoslo. ¡Ah, qué lujo! Claro. Jurado invitado. Familia, qué placer. Yo soy Manuel Medrano de Colombia. Vine a hacer una audición con la banda de flamenco, pero no me aceptaron. Yo me vine con el uniforme y todo. Entonces, voy a cantar por mi propia cuenta mi canción titulada La Distancia, que hace parte de mi segundo álbum Eterno, y espero que la disfruten. Eso dice así. Vamos. No me acordaba de lo rico que era tocar tu piel, de lo bien que se sentía abrazarte, todo lo que me decías al mirarme y cómo tus manos sacudían todos esos problemas de mí y me hacían olvidar lo cruel que era el mundo. Hoy me acuerdo de tus besos, aunque ya no estés aquí, y de lo mucho que he querido volver a besarte, niña, no te olvides de mí.
premio Grammy Latinos. Ojalá que nunca se te olvide a dónde quedamos de encontrarnos. Allá, en el futuro, donde nadie conoce. Allá, en la distancia que podrá curar todo lo que nos hicimos ayer. Porque algún día te miraré a los ojos y sabremos que a pesar de la distancia es como si entre nosotros nada fuera a terminar. Manuel Medrano, bravísimo. Hoy había que venir de rojo, te digo, bandoleros. Claro. Gracias, familia. Yo, sos un disco, sonás, pero... Perfecto. Pero perfecto. Sí. Muchas gracias. Con razón, los dos Grammys, mejor álbum y mejor nuevo artista. Así es, por mi primer álbum tuvimos dos Grammys, uno mejor álbum cantautor. Toma. Y también en ese mismo año, mejor nuevo artista. Para los que no me conocen, yo soy Manuel Medrano de Colombia. Claro que sí. ¿Ya probaste algo de Argentina, de comida? Esto, bueno, sí, hemos estado acá, un postrecito. ¿Postrecito? De, ¿cómo se llama? ¿Vigilante? Dulce de leche. ¿Panqueque? También. ¿O panqueque? Dulce de leche, arequipe. Claro, le habrán dado dulce de leche, ¿sabes? Sí, claro. Le hago un asadito. Que venga a casa, le hago un asadito. Sí, sí. En un rato te traemos un carnecito con una coca. Carnecita asada también. Oh, sí, claro. Soy especialista. Estoy feliz aquí, honestamente. Buenos Aires es la ciudad de mi amor, me encantaría quedarme, pero bueno, estamos disfrutando mientras tanto, vinimos a dar un concierto. Sí, estuvieron en el Teatro Broadway. En el Teatro Broadway, sí, con mi gira. Y te hago una pregunta, porque tenés como un tono de voz así muy suave, muy dulce, muy sensual, pero sí. ¿Cómo jurado? Oh. ¿Vas a ser estricto o vas a ser más buenazo? No se me va a pasar absolutamente nada. Picante, picante. Me encanta Manuel Medrano. Bienvenido, te voy a bienvenido. Bienvenido. Te voy a acompañar al sillón, por favor. Qué lujazo. Todo es una guitarra, guitarra. Yo parezco un gnomo al lado de él. Claro. Es alto, mira la sí. Y yo estoy con taco, por favor, Manuel Medrano. Bienvenido, qué lujo. Señor. Bravo, bravo, bravo. Están haciendo shows por todo el país. En noviembre se presenta por tercera vez en Miami. Ah, muy bien. Pero no, impresionante. Me encanta que estén y quiero que vuelvan pronto. Tablao, bandoleros. ¡Vamos, qué lindo! Vamos, dale, gira el jackpot, a ver qué cae. Canciones de grandes cantantes. A ver qué viene, qué viene, qué viene. A ver. Primero de la noche, ¿eh? De grandes cantantes, el estilo es popular. Ah, bueno. Bienvenida Pato, va a cantar Qué Bonito, de Banda 21. Qué buen look el de Pato, ¿eh? Mirá, rojo. Son sus versiones. Sí. Y Maru va a cantar Como la Flor, este temazo, este clásico de Selena con su versión. Sí. Y esto suena así. Versus de grandes cantantes en esta noche de lujo, ¿eh? Vamos con todo, a darlo todo. Eso. Buenas noches, arriba esas palmas, gente linda. Vamos, Lau. Yo tengo miedo que Manuel Medrano de Colombia escuche los chistes argentinos. Mejor que escuche la música. Qué bonito cuando te veo ahí. Qué bonito cuando te siento. Qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí. Qué bonito cuando me hablas ahí. Qué bonito cuando te callas. Qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí. Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme aquí a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Río Cuarto, que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero. Qué bonito es sentir todo tu ser. Qué buen look, me encanta, ¿eh? Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Bienvenidos a ganar. Que eso. Mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Escucha al jurado, atención.
Qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero. Qué bonito sentir que estás aquí. Últimas palmitas. Dale. Gracias. Eso. Está tapando, con su versión de Qué bonito, este tema su banda 21. Bueno. Versus Maru, que va a cantar como la flor. A ver, a ver. Pero deberá elegir uno o dos. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará, como la flor. Con tanto amor me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder. Animación en medio del tema. Claro, Lau. Me encantan las mujeres. ¿Cómo empezaron hoy? Uno, me dos. Rompen, ¿eh? Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. ¡Qué bárbaro! Estas mujeres cantando y ya la estoy escuchando a Coqui. ¡Qué voces! Ya estoy escuchando a Coqui, que está hablando, que está dando... No para, ella le va comentando al resto de los jurados su evolución. Sí. No, porque hablábamos con Manuel y me decía que evaluábamos en general. Si la performance o más poníamos el énfasis en la voz, le digo, en general tratamos de, el combo, ¿no es cierto? Uno, dos, Coqui, vos ya escuchaste. Empezamos. Estamos re indecisos. yo voy a ir, noté mucha más seguridad. Ambas estuvieron divinas, unos temas sononones, sobre todo, bueno, sabroso. Pero voy a ir con la seguridad de la 2. Primer voto para Maru, cantante número 2. Lo voy a dejar a nuestro invitado de hoy con el voto final para que escuche la gran devolución de Hernán Drago. Lo que dice él es lo que no hay que hacer, digamos. O sea, lo contrario a lo que él diga ahora. Hay otras maneras de presentarme igual. Jurado internacional, no sé si queda bien. Pobre Hernán. Mira, jurado internacional, te presento, él es Hernán Drago. No ganó grande. De cabotaje, pero es lo que hay. No, pero es nos representa a nivel mundial. Es internacional. Él afuera la rompe, la provincia figura. La rompe acá. Primera figura. Idea. Pero el resto del país y del mundo la rompe. No le digas ya así. Le avisaron a Manuel que no se puede utilizar la palabra difícil en las devoluciones, porque acá es muy difícil, vas a ver todos los artistas que hay, es muy difícil elegir porque son todos muy talentosos. Es verdad eso. Y le voy a dar la bienvenida a Manuel tirándole la papa caliente, se dice en Argentina. Uy, te lo empató, Manuel. Le cuento a Manuel Medrano, nuestro jurado invitado de hoy. Sí. Ganador de 2 Latin Grammys de Colombia. Está acá en la tierra de los campeones del mundo. Sí. Dando la devolución y te toca desempatar, Manuel. 1-2, ¿y por qué? A ver. Ok, gran performance, chicas, impresionante. En tu caso, manejar la técnica vocal con el baile, con el cuarteto y que todo suene alineado, la espectacularidad del cuarteto, para mí es fascinante encontrarme con géneros autóctonos en los países, te felicito. Esto, y por este lado me encanta la proyección de la voz, ¿sabes? Yo como cantautor me fijo mucho en la potencia, en la calidez con las palabras y con los versos, así que debo elegir la 2. Bueno, con una devolución que te digo, gracias por estar.
Muy bien lo hizo, ¿eh? El que sabe, sabe. Claro que sí. Qué devolución. Es una Qué devolución, claro. Manuel Medrano. Me encantó. Escuchaste, Drago, ¿no? Todo lo tac, tac, tac. A ver tac, si aprende, Lau, claro. Bueno, a ver si se tira. Vamos. Es invitación al próximo Gira. Versus. El jackpot, a ver. David Bisbal versus sí. Karina. Te cuento, Manuel, que acá hay que imitar. Acá tienen que imitar Eso. Al artista original. Por claro. un lado, David Bisbal, sí, que claro. va a cantar Esclavo de sus besos, un temazo y muy difícil. Y por el otro lado, no. Karina, sí. de aquí de Argentina, y va a cantar con la misma moneda. Nuestra princesita. Este versus. Vamos. De imitación. Tiene hasta los rulos de Bisbal. Sí, se vino. Suena así. Versus de imitadores, a darlo todo en esta noche. De puro talento, vamos. De España. Argentina, ya se mueve igual que él. ¡Eso! No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad. Y es que aún la recuerdo y es que aún llevo dentro su forma de amar. Una razón para ti, me pides motivos y una explicación. Manuel está sonriendo. Para no desterrarla o ni para siempre de mi corazón. Yo soy así y seguiré vagando errante por tu piel. Yo no podré dar todo de mí mientras no olvide esa mujer. Y sigo clavo de tus besos. Eso. Y sigo preso de mi miedo. Hemos llegado al punto de inflexión en es que esta ausencia. Y sigo clavo de tus besos. Y sigo preso de mis miedos. Y sigo sin saber por qué razón. Si ven al interior en mi otro punto de infección. Y sigo clavo de tus besos. ¡Ay, tira como los jeques de Bisbal! ¡No! Yo no podré dar todo de mí mientras que olvides a y sigo esclavo de tus besos. Y sigo preso de mi miedo. Que por día miente tanto. Es igual que prometía serme fiel mientras me estaba engañando de un tramposo como tú. Que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Un día Argentina. Ahora escucha mi relato. Él me besó. Me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti. En esa cama fui feliz. Hacía mucho no sentía tanto fuego. Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Muy bien, cara al jurado. Como dice. Y me amó, me cuidó. Muchas cosas me enseñó. Me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final. Y por vergüenza creo que solo te irás. ¡Ale! Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora tienes la marca y me la debes a mí. Solo lastimadas como tontos lloras, pero vete, ya es tarde. Él me pasa a buscar. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, uno o dos. Muy estas parecido. Canciones, una de amor,
otra de desamor. Claro. Le pregunto a Manuel Medrano, a nuestro pobre invitado de voz, ¿tú gustas más las de amor o las de desamor, Manuel? Las dos, a mí me gusta toda la música. Toda. Bien. Sí. A mí las de desamor. ¿Te gustan esas? Sí, para dedicar, ¿no? Igual te puedo pedir un pedacito de otra canción. Por ejemplo, siento que era muy movida y creo que estaría bueno que el jurado te escuchen con algo más lento. A ver. A ver. Esta ausencia me grita que se acaba la vida porque no volverá y me desangra tu partida y tú recuerdas hacer temblar mi corazón. Pará, ya que estoy, te pido herederos, por ejemplo. Y nada impedirá que te ame, que seas mía. Si corre por mis venas la pasión. Para, Karina, mentiroso, un pedacito mentiroso. A ver. Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco. ¿Lloraré las penas? Lloraré las penas de este corazón enamorado. ¿Con otra tonta? Con otra tonta como yo, con otra tonta, con otra idiota en mi lugar que te soporta. No, son los genios. Qué bien. Genios absolutos, Coqui, está... Bueno, que no sabes, no, te entiendo. Empeoró la situación esto, porque... o sea, ¿no? ¿Cómo hacemos? Son genios. Uno o dos, Coqui. Yo ya lo tenía decidido porque, bueno, a veces... Geniales los dos, lo vuelvo a repetir, pero es tremendo el participante uno, no puedo creerlo. ¿Sabés con qué siento que te convenció? Con la patada. No, es que... Es verdad, ¿eh? La puedes repetir, o sea, yo sé que es un momento así como muy en la cima de la canción. Claro, es ahí. Cualquier tema de Bisbal, no importa que suene algo de fondo como para inspirarte, ¿eh? A ver. Y vos cuando sientas que da, ¡tac! Le das... Clásica de Bisbal, esa patada, ahí va, ¿eh? El alma. Escuchá, ahí va. Ah. Espera, ahí va. ¡Bueno! Es justo en el momento justo. Pará, seguila, dejá de correr. Claro. Ahí va. Esa vaina. Porque siento que es en el estribillo de esta. Sí, cuando explota, ¿no? Vení. Vení, Drago, ahí viene la hueva. Vení, Drago, por favor. Dale que te pasaste el estribillo. Dale que la aguantamos, dale, dale. Dale que la aguantamos. ¡Vale, vámonos! Está muy ajustado, no puede. Esto es fuera de competencia, Manuel. Esto es fuera de competencia. Puede así, pero estoy en frío yo. El señor cantó, entró en calor. Pero... Drago. Yo voto por el participante número 3. Ahí tenés, el tipo entendió todo. ¿Cómo los escuchaste? No sé si vos tenías muy escuchada a Karina o no de aquí de Argentina. Uno o dos, bueno. Hay que votar la invitación. Es mi turno de sí, votar. Sí, Manuel, me vas claro a dar en sí. Esa decisión tan difícil. Ay, es que si vos solo, votas ¿verdad? Al uno, lo empatás. No, perdón, ya lo definís. Y si votás a la dos, lo empatás. Claro. Bueno, definitivamente los dos geniales. Pero, brother, tengo que felicitarte. Qué performance, qué voz, qué genio. Mucho voto por el uno. ¡Uno! Lo vota el brother, David Bisbal. Igualmente, Drago. Sí, para hacer un poco de justicia, pero que vuelva el repechaje, por favor. Viene el repechaje, claro. Cantás igual también, ¿no? Es que pasa eso, por eso está el repechaje. Camina igual que ella, claro. Todo igual lo hace. Y se mueve como ella. Bueno, la esperamos el viernes, vamos a conocer el próximo versus. ¡Vamos! Y a ustedes, los notables, a ustedes tres que están ahí. ¡Qué noche la! Ya que hoy tenemos invitado jurado a Manuel Medrano de Colombia. Que no se va a quedar bien. Yo quiero que los chistes sean como argentinos, con cosas argentas. Por ejemplo, Mane, Asado, Messi, sí. Di María, Scaloni. Todo nuestro. El Dibu, todo nuestro. Perfecto, la Copa. Te mando uno. No, pero piénselo. Vamos a conocer el próximo. Están ansiosos, ya les quiere, doy tiempo, les doy tiempo para que lo hagan bien. Vamos, cosas vamos. Argentinas. Muy bien. Dulce de leche. Sí. Vigilante, grandes qué cantantes. Rico, el estilo es emotiva. Bienvenido, Daniel. Daniel. Ahí está. Ah, qué buen nombre. Daniel. Mira, con va a cantar H. La cima del cielo, un temazo de Montaner. Sí. Y Nahuel va a cantar Ya no hay forma de pedir perdón de Pedro Aznar. También son con sus H. Versiones. Bueno. Acá no tienen que imitar. Y esto suena. Así. Versus de grandes cantantes, canciones emotivas. En esta noche increíble, ¿eh? Vamos por todo.
caricia, dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación, dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor, dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final, y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede. Nahuel. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? Oh, ¿cómo he de recobrar tu corazón? Qué estilo propio tiene, me encanta. ¿Cómo aceptar que todo muerto, si ya no hay forma de pedir perdón? Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Oh, qué mal, porque ya ni puedo hablarte. Temo que es así, si ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón. Bueno. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Wow! Ahora entiendo por qué les gusta tanto este programa, ustedes que están en casa comiendo. ¡Claro! ¡Qué voces! Es que escuchás estos temazos, estos cantantes. ¿Qué te parece? Manuel Medrano de Colombia, ganador de 2 premios Latin Grammy. Sí. Y 2, no uno, ¡2! Se ganó y está aquí como jurado invitado. ¡Qué bien! Manuel, canciones emotivas. Yo antes de votar, ¿te puedo pedir con tu guitarra que nos cantes algo? Sí, ¿algo claro, más? Hay que aprovechar. ¿Puede ser? A ver. ¿Se puede cantar una canción con Manuel? A ver. No, me vuelvo loca. No, qué lujazo esto. Mirá como es primería, un tenazo, Nahuel, me encanta. Mirá como sí. Quiero volar contigo alto en algún lugar. Quiero andar contigo viendo
las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos. Decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Hoy, porque voy con toda la fuerza de un submarino a conquistar esa dama que tanto juega conmigo. Voy por el mundo solo y sin amigos. Voy dando tantas vueltas sin ningún sentido. Pero tú ayer mucha más vida que el vino, me diste fuerza. Los días fríos me diste ganas de extrañarte sin ningún motivo. ¡Wow! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bueno! ¡Para Nahuel! ¡Impresionante! ¡Qué generoso, Manuel! ¡Qué momento! ¡Qué generoso, Manuel! Todos a escuchar su álbum perfecto. Sí, claro. Hay que ir a escucharlo. Y me encanta que estés aquí en este programa. Gracias. Uno, dos. Tengo que responder sí. ahora. Me encantan las devoluciones que das. A ver. Es muy específico. Bueno, bastante impresionante los dos performances. No me sorprende. Siento que Argentina es una cuna de talentos impresionante. Todos los argentinos tienen mucho talento, entonces no me sorprende para nada lo que estoy viendo, pero definitivamente, brother, me encantó tu voz, ¿sabes? Destrozaste la canción, digo, en buen sentido de la palabra, te apropiaste de ella. Yo creo que lo más poderoso de las baladas es que te conectan con todas tus emociones y creo que tú tienes el poder con tu voz y con tu performance de conectar a las personas con tus emociones, tienes un mensaje muy poderoso, entonces me tengo que ir por el 2. Cantante número 2, primer voto para Nahuel. Dijo personas talentosas. Sí. Personas talentosas, yo lo miro en los notables. O sea, no arruinen esto. No arruinen esto, se está llevando una linda imagen de nuestro país. No lo arruinen. Hasta acá todo bárbaro. Claro. Le pregunté al amigo. Dice, ¿por qué no abriste la carta que te mandé de Colombia? Porque decía Cartagena. Le gustó, está bien. ¿Qué es lo que más te gustó de Capital Federal? Palermo, chico. ¿Qué pasa, Cris Maggi? Bueno, mira, estoy con un pequeño emprendimiento y estoy muy contento. Mira, sí. Es tan pequeño que lo único que tengo es un clasificado. Bueno. El clasificado acá dice, mira, vende audífono. No escucho oferta, una pavada, pero mira, doblo uno, doblo dos y lo voy a colocar por acá. Ahí está, se ve bien. Y ahí vos está. Me pediste algo muy importante hoy, sí. Algo de Argentina. Sí. Te voy a mostrar que mira, si hago así, para que... ¡No! Mira. ¡Son vos, Lauri! Ahora sí. Mira. ¿Qué tal? Lo más importante del teatro de Argentina. Mi favorito, realmente rubia. ¡Laurita! Mirá es mi favorito, Cris Maggi. ¡Laurita! Ahora, ¿Algo Cris Maggi, pasa al medio. Claro. Pasa al centro. Permiso. Ahí va. Impecable. ¡Laurita, algo sí, bien argento! A ver. Recién, llegando al canal, tuve un altercado con un cartonero. Oh. Le tuve que parar el carro. Uno o dos, hasta el momento ya tiene un voto Nahuel, cantante número 2. Le pregunto tremendo. A Drago y le digo lo mismo. No, venimos bien, hasta los notables estuvieron sí, bien. Sí, todo perfecto salió, vamos. Una devolución, uno o dos. La verdad que sí, chicos. Yo podría conseguir claramente con lo que dijo Manuel, pero yo no puedo dejar de paso tampoco los artistas, digamos. Son cuestiones de gusto, de interpretación, de repertorio. Y me encantó lo que hizo el participante número 1. ¡Bueno! Y lo empató. El voto fue para Daniel. Y define Coqui Ramírez. Uno o dos. Increíbles ambos. A ver qué va a hacer. Bueno. Dos. Este verso va para Nahuel. Bravo, los dos. Y él te espera en el repechaje. Que vuelva, claro. Su voz también. Sí. Vamos a conocer el próximo verso. Vamos, que no pare el audio. Qué noche. Es de imitación. Qué talento. De grandes cantantes kids. Ah, bueno. Bueno, son los niños, niñas que vienen. Qué lindo. Agustina.
Agustina va a cantar Mi vida sin tu amor de Cristian Castro. Agustina, mirá, de 14 años. Temazo. Y Arián. Sí. Arián, perdón, wow. Qué buen sombrero. Arián, ¿cuántos años tenés al micrófono, por favor? 11. 11 años y vas a cantar Inconsciente Colectivo, la de Charlie. ¿En serio? Sí, esa misma. ¿Y mirá, estás nerviosa, Agus? Más o menos, pero bien. Bien, bien. ¿Y vos, Ari? Bastante. Bueno, yo les digo al jurado, a Coqui y a Hernán, como siempre, se pueden parar y acompañar si lo necesitan ustedes. Claro. Vamos a disfrutar, ¿o no? Sí. Vamos, ¿qué vamos? ¿Estás en séptimo grado? Sexto grado. Bueno. ¿Y en tu caso? Segundo año. ¿Y cantan en el cole con sus amigos? Depende, mi colegio es religioso, así que a veces canto en el coro, pero no. Ah, bueno, aleluya. Bueno, pero es cantar frente al público. Por vamos, supuesto. Y a romperla. Este versus Kids suena así. Noche de puro talento, Lau versus de cantantes Kids, a romperla. Mi vida sin tu amor será como un camino que no sabe a dónde va. Solo un recuerdo del pasado, historia que ha llegado a su final. Mi vida sin tu amor será la de un amante con un roto corazón. Mi vida sin tu amor es barco en alta mar, sin puerto ni ilusión. Mi vida sin tu amor no es soledad en el silencio de la inmensidad. Un alma que no encuentra su lugar. Mi vida sin tu amor no es más que el tibio abrazo que no volverá. Hablando al jurado, ¿eh? Yo sin tu amor no sé vivir. Con mamá de Agustina. Sí. Mi vida sin tu amor será como un enigma que no tiene solución. Mi vida sin tu amor es nube que se va, tu adiós se la llevó. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad. En el silencio de la inmensidad. ¿Ensayado? Un alma que no encuentra su lugar. Mi vida sin tu amor no es más que el tibio abrazo que no volverá. Será la soledad de estar sin ti. Yo sin tu amor, yo sin tu amor no sé vivir. Bueno, yo sin tu amor no sé vivir. Agustina de 14 años versus Arián de 11. Vamos, Ari, Quisiera mandarle un saludo a mi bisabuela, Aida, que hoy cumple años. Qué lindo. Bien, hermoso este regalazo que feliz le vas cumple a hacer. Hermosa canción. Flore todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, de los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tienes. Mamá también de Ari. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad.
libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Gran voz. Está cantando este tema, soy Charlie, inconsciente colectivo. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro de tu corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Decilo al micrófono. Muchas gracias. Ahí va, ahí qué va, voz. Claro que sí. Qué lindo. Arián de 11 años con las dos mamás. Pueden subir las mamás con qué sus hijos. Sí, de sí, voces. Pero imagino como mamá, yo quiero ir a abrazarlo. ¿Qué te parece? Me muero, claro. Me muero por ir a abrazar a mi hijo si yo. Esto, aparte las mamás cantaban todo el tema. Sí, claro. Che, ¿qué onda, Arián? ¿Se porta bien o...? Pues tiene una cara de bueno impresionante, buenísimo. ¿Cómo? Buenísimo, buenísimo. Ah, mira, está por el micrófono. Le pone el micrófono. Mejor que ustedes, Damián, más rápido. Pero me escuchaba. Es buenísimo. Buenísimo. ¿Y en el cole? Excelente nota trajo. ¿Excelentes notas? Mira qué bien. Y cantaste impresionante, Agus también. ¿Puede Muchas ser gracias. Unos chistes kits les puedo pedir? Oh, pero ya. Sí, ahora, o sea, no les voy a dar tiempo ya, para pensar. Ya, rápido, vamos. Ya, Laurita. Aumentaron la tarifa de transporte. Y le digo a mi nene cuando tomamos colectivo, si el colectivero te dice cuánta edad tenés, vos decirle que tenés 4, así nos pagamos. Dicho claro. Y hecho, subimos y dice, nene, ¿cuántos años tenés? Y le dice 4. ¿Y cuándo cumplís 5? Cuando baje del colectivo. Dos cocodrilas. Silva, de niños, por favor. Sí, por de niños. Dos cocodrilas. Che, qué linda cartera. ¿Te gusta? Es mi exnovio. No. No le hagas caso, Silva. ¿Qué pasa, Chris? Qué lindo, qué lindo. Los chicos y tecnología a la par, digamos. ¿Eh? Claro. Estoy contento porque me compré un celular. Ah, ¿eh? Mirá. Es multimedia. Ah. Sí, mirá, la media está acá. Bien. Vamos con la votación del jurado. Los dos ya tienen premio. Ambas familias sí. Y ambos artistas ya tienen premio. Vamos. Pero bueno, uno puede ser el gran ganador de esta noche. Le pregunto a Manuel Medrano, nuestro jurado invitado. Difícil decisión, imagino, pero ¿uno o dos? Tengo que comenzar yo. Yo sé que me dijeron que no se puede decir la palabra difícil, pero difícil decisión. Los dos son ampliamente talentosos y escojo número uno porque... Me encantó el performance, la forma en la que colocas tu voz me pareció fascinante. Bueno. Creo que los dos tienen mucho camino para recorrer, los felicito, sigan adelante, sueñen gigante. Qué lindo consejo. Son imparables. Wow. Vamos chicos, vamos qué chicos. Maravilla. Qué lindo consejo, es que te dan ganas de seguir y seguir claro. Y seguir. Esta es una experiencia. Para mostrarse, para darse a conocer. Uno o dos hasta el momento. Agustina, número uno, ya tiene un voto. ¿Qué dirá Coqui? ¿Qué dirá Drago? Sí. Pausa muy cortita. Dale. Y tras la pausa lo definimos. Quédate ahí, dale. Bienvenidos a ganar. Dale que se define el último versus de la noche. Qué honor hoy. Qué lujo, Lau. Qué noche. Dale, ahí venimos. Tiene un voto Agustina. Le pregunto a Drago. A ver... La idea, chicos, es ir sumando experiencia porque sabemos que hay un capítulo nervios muy importante. Son muy chicos con grandes talentos a desarrollar. Por eso lo voy a dejar en manos de quien sabe, mi compañera Coqui.
Julio empató, define Coqui Ramírez. Muchas gracias. En esta noche llena de talento. Qué bárbaro. Uno, dos, Co. Me enamoré de tu dulzura. El Peque es lo más. Un genio total. Ambos tienen mucho talento, mucho que aprender también. Y bueno, se nota un poquito la diferencia de edad. Vamos con ella, la una. El voto va para Agustina, que gana este verso. Pero ambos ganan premio y claro que quiero sí. Esperar de vuelta. Volvé, cuando quieras. Claro que sí. En el repechaje o cuando sí. Sea. Cuando tenga 12, 13, 14, 15 años y seguimos. Que venga siempre a cantar, claro. Vamos a armar la final. Y esta es la final. Acá están los ganadores de los versos de hoy. Será sí. Maru quien pase al Super Versus, a la Super Final. Gran por voz. El Super Premio. Sí. ¿Será David Bisbal, que hasta saltó, cantó igual. Un montón de canciones? Que es igual, canta sí. Igual. ¿Será Nahuel, que conquistó a nuestro jurado invitado? Impresionante. ¿O será Agustina, la reciente ganadora del Versus Kids? También. Te puedes anotar en el 9.com.ar. Anotate, podés dale. Anotarte a través de nuestro WhatsApp. Te lo claro. Dejamos acá, porque esta es una oportunidad. Ahí está, mira. Para que te luzcas, para que te muestres, para que vengas a cantar, para que vengas a imitar. Sí. Estés donde estés, desde cualquier lugar del claro. País, te podés anotar y acá te estamos esperando. Sí, vení, Le pregunto a Drago. Coqui, le pregunto a nuestro jurado, a ver. Manuel Medrano de Colombia, vamos, aquí vamos. De visita en Argentina. ¡Qué lujo! ¿Quién hoy, pasa eh? Al Super Versus y gana el día? ¡Es! A ver. ¿Me toca a mí ya? Ay, por favor, Manuel. Familia, yo no estaba preparado para esto, pero antes de darles el resultado final, quiero darle un mensaje a los artistas que nos acompañaron hoy, que de pronto no quedaron seleccionados. Que cada puerta que se cierra son 1000 ventanas que se abren y les dan alas para seguir adelante y continuar sus proyectos. No paren de creer en ustedes. Un no es la única respuesta. La única respuesta y el poder está dentro de ustedes y ustedes van a llegar a donde ustedes quieran llegar siempre. Realmente hemos tomado una decisión. Ay, 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 ¿cuál es? No crean que es mi decisión. Yo no venía preparado para esto, pero con todo el amor. El gran ganador o ganadora es... David Bisbal. ¡David Bisbal! ¡Bueno! ¡Para mí eso no se lo esperaba! ¡Bravísimo! ¡David Bisbal! Muy bien, lo hace. ¡Es el gran ganador! ¡Y mira cómo lo festeja cantando acá, ahora bailando! ¡Haceme la patada, David! ¡Con la patada, dale! ¡Sí, sí, sí! Con esto nos despedimos hasta mañana. ¡Eso! Bienvenidos a ganar mañana a las 10 de la noche. Más cantantes, más imitadores, todo, ¿eh, Lau? La rompemos esto, ¿eh? Qué lindo programa cada noche. Mejores artistas, grandes voces de toda la Argentina, dale.